Esta es la sede principal de la Cámpora en Río Gallegos. Máximo Kirchner, su líder, nunca viene. Opera desde la casa. La agrupación suele organizar actividades sociales, políticas, pero también de otro tipo. En julio de este año, por ejemplo, durante el Mundial, la Cámpora de la provincia organizó un campeonato de PlayStation, el juego preferido del jefe. Imaginen que para mí hoy es la primera vez que tengo un micrófono adelante de esta manera. Es increíble. Me hubiera gustado que esté Néstor, que sea que hable él. Es imposible no extrañarlo, como es imposible no verlo en la cara de todos ustedes y de muchos de los que veo acá abajo que lo acompañaron siempre. Es cierto que la Cámara tiene un montón de puestos ejecutivos, ¿no? Muchos cargos muy importantes en el Estado. La presidencia de Aerolíneas, el Ministerio de Justicia, el Registro Automotor, la Inspección General de Justicia, pero claro, son todos cargos que se ganan a dedo. Puestos a elecciones, hasta ahora por lo menos, nunca han ganado. Primero un dato, él, 37 años, la primera vez que habla en público es la otra vez. Eso se llama atención. Claro, en el acto argentino junior. ¿Qué llama la atención? ¿Cómo alguien dirige una agrupación si nunca habló? ¿Cómo los militantes le confían la dirección de esa organización si no saben sus pensamientos, sus posiciones políticas? La conclusión que yo saco, si vos querés, es la siguiente. Él está ahí porque es el hijo de los padres, no por haber hecho un trabajo político. ¿Qué hablaste en su momento en el 2013? Bueno, eso es una pregunta que me hacen todos. Creo que todos tenemos derecho a expresarnos, somos libres de elegir el momento en el que queremos comentar algo. ¿Por qué vos elegiste? ¿Por qué? Momento? Lo dije, porque yo había estado muy perseguida, muy amenazada después de la revista Noticias. A partir de ese momento yo empiezo a ser perseguida y empiezo a temer por mi vida, por la de mi familia. O sea, vos hablaste básicamente por tu seguridad y la de tus hijos. Sí, y además me asesoraron de que tenía que salir en los medios para poder, es increíble, pero para poder estar protegida. Claro, un blindaje. Pero entendés que también fuiste parte de todo lo que denunciaste, directa o indirectamente. Fui parte, porque estuve ahí. Porque vi un bolso que me hicieron pesar, pero no fui partícipe, no fui partícipe concreta de ningún hecho delictivo. ¿Y si Néstor hoy te viera acá hablando en la televisión exponiendo todo esto? No creo que, no estaría acá. ¿Qué te diría? ¿Por qué no estarías acá? ¿Por qué no estarías acá? Porque no me habrían echado, no sé qué habría pasado, no me puedo aventurar. Entonces vos saliste a hablar porque te echaron. Digamos, vos saliste a hablar. No. Pero acabas de decir, no me hubiesen echado, no hubiese salido a hablar. No hubiese salido la revista Noticias, que salió, que es a partir de ese momento el derrotero mío. Esta es la etapa. Sí. Hoy habiendo. ¿Qué amenazas tuviste, perdón? ¿No te parece delictivo? ¿No te parece un hecho delictivo esto de hoy estar confesando que llegaste a pesar un bolso? ¿No te parece un hecho delictivo? Yo no soy parte de ese delito. A mí me dijeron, tomá, pesá, y ese bolso siguió de largo. O sea, si vos hubieras visto el dinero, probablemente, por ahí estabas un poco más complicada puede en cuanto ser. A la investigación. ¿Eh? Vos decís, no vi el dinero y eso fue clave como para... Igual, no ver el dinero, digo, es como... No, pero digo eso. El dinero se vio en la rosadita. Sí. ¿Eh? Igual es no, claro, comparto con vos. Porque tenemos tú un debate acerca de... Está esos tests psicológicos que haces un dibujo y cada uno ve algo diferente. Bueno, parece ser lo mismo con este video. Todos, hay una parte que vemos, somos muchos que vemos algo... Y hay otros muchos que ven otro algo, es medio insólito porque las imágenes son las mismas. Y salimos a la calle a preguntar qué veían ustedes, pero vos, cuando ves las imágenes de la Rosadita, ¿qué ves? Ay, ¿qué veo? Que están contando plata, obviamente, y me indigna muchísimo porque es como que te pone ante una realidad concreta de lo que pasó. Vos cuando lo viste dijiste, guau, por fin, lo que yo dije, acá está. Sí, no sé si dije eso, pero me sentí aliviada, Bueno,